El gobierno del estado de Durango sigue en rojo, sin dinero para los aguinaldos. El titular del Poder Ejecutivo, Esteban Villegas, informó que requiere 2,000 millones de pesos para el pago de quincenas y prestaciones de fin de año. Dinero que no tiene. ¿Cómo pagará el gobernador las prestaciones navideñas de los miles de trabajadores? Sí, antier, en la tarde-noche, platiqué con el secretario de Gobernación, estuve con él en la Ciudad de México. El equipo de finanzas sigue en México, tienen dos días allá viendo los temas con Hacienda. Yo creo que vamos a poder resolver. La ley marca que tenemos hasta el 21 de diciembre para poder entregar. Lo queremos hacer mucho antes. Recordemos que los maestros federales, el FONE, les puede pagar el aguinaldo, yo creo que ya 12, 13, y en cuanto eso suceda, si nosotros todavía no tenemos el recurso completo, pues va a haber una presión natural de los maestros estatales. Entonces estamos buscando que todo sea lo más pronto posible. Hay buena expectativa, nosotros estamos ya, como les dije, en el plan B, que nos den solamente una parte. A lo mejor será complejo que nos dieran los 2,000 millones, pero bueno, lo que podamos rescatar del gobierno federal lo haremos. Lo que sí tenemos prácticamente garantizado ahorita con algunos movimientos que hemos hecho es el pago del sector salud completamente. Ya incluso a ellos se les dio una primera parte del aguinaldo. Y bueno, hemos estado platicando también con la presidenta del Sindicato de los Tres Poderes a través de finanzas. Y bueno, ella está haciendo su parte también. ¿Y cuánto presionando. Les falta el día de hoy? Pues todavía nos faltan los 2,000, mi querido. ¿2,000? Sí, pero ya en eso estamos, en eso estamos. Yo lo tengo que conseguir de una u otra forma. Okay. Yo les diría, no se preocupen, vamos a cumplir en tiempo y forma, pero estoy muy ocupado en ese tema. Entonces, estoy mucho en México, vengo, voy y ya les dije lo que tenga que hacer para poder cerrar el año fuerte.